siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo, Motero. Tengo puesta la camiseta URL82. Usted las encuentra así en el Facebook, para que usted, si quiere la imagen esta, o si una mujer quiere una imagen diferente, así parecida, como si no tuviera nada, pues también lo puede hacer. O si usted quiere la foto de su hijo, pero esta es una técnica que se llama sublimación. Usted puede estampar la fotografía de la fachada de su empresa, la fotografía de la abuelita que está de cumpleaños, que quiere regalarle a todos los nietos, a todos los sobrinos, a los tíos, bueno, en fin, a toda la familia la foto de la abuelita, y que van a hacerle celebrarle los años, lo que sea. O, bueno, a los invitados regalarle también, por ejemplo, la camiseta para por el cumpleaños o el bautizo del niño o de la esposa, también de todos que lleven la misma camiseta. Es un bonito detalle, bonito recuerdo que pueden tener camisetas URL82 en el Facebook. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día aquí en Impacto. Así capturaron a estos dos fleteros que habían cometido un asalto a un cliente bancario en el sector de Cañaveral de Bucaramanga. Fueron capturados por la policía cuando huían en una motocicleta por el anillo vial. Aquí están las caras de estos delincuentes para que ustedes los reconozcan. Así quedaron las motos quemadas por un cable de alta tensión que se desprendió en la carrera 21, calle 13. ¿Quién les responde a los dueños de las motos a quienes se les quemaron sus vehículos? Esta es Angélica Jiménez, la mujer que denunció el robo de la gasolina de su moto cuando la moto retenida en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y cuando se dio cuenta la fue a retirar. Y le habían violentado el seguro, la tapa del sillín, le habían robado toda la gasolina. En Palomitas fueron capturados estos dos ratas luego de que atracaran con un revólver a una ciudadana y le robaran la suma millonaria que llevaba en su bolso, el revólver que le decomisó la policía. Y este es el momento cuando ya los tenían prácticamente en el piso capturados. Lo malo de los policías es que, qué peligro, estos tipos pueden tener un cuchillo o un arma para defenderse y no los ponen boca abajo y ni los ponen fuerte ni nada. Pero bueno, aquí hay uno que sí lo tienen boca abajo y le tienen prácticamente esposado. Bueno, ahí están los policías haciéndole las suyas. Se intensifican los operativos contra los mototaxistas. Se van a recrudecer. El alcalde asegura que está obligado a cumplir la ley y a combatir el mototaxismo. Capturado atracador que robó taxista en San Cristóbal Norte de Bucaramanga y se escondió en una vivienda ajena para eludir a la policía. La policía le pidió permiso a la señora y dijo: este tipo no vive aquí, se metió en mi casa. Y allá lo capturó la policía con el celular robado al taxista. 10 caravanas de camioneros acompaña a la policía para que puedan transportar alimentos desde y hacia Bucaramanga y no se presente desabastecimiento en ninguna plaza de mercado. En Girón, así roba los espejos de las camionetas, alias Gustavo, un delincuente que vive en el barrio Aldea Alta de Girón y sale a hacer de las suyas en su municipio. Aquí, como ven, se hace loco para luego robarle el espejo a las camionetas y emprender la huida. ¡Qué técnica la que tiene el rata ese! Pintumezclas lanzó nuevo catálogo de servicios y productos para mejorar los ingresos. Con solo que usted tenga el catálogo y pueda referir un cliente que necesite que le arreglen la casa, que le hagan pintura, que le hagan una remodelación en cualquier parte de su hogar. Por eso Pintumezclas ofrece esta nueva oportunidad de negocios.
En los centros de salud del Mutis y del Rosario serán adecuados como central de urgencias para descongestionar el Hospital Universitario de Santander. Asimismo, la Clínica Santa Teresita será remodelada para que cumpla con las normas sísmicas, porque en este momento, como funciona la clínica, es un peligro ante cualquier terremoto o temblor de tierra, dice la Secretaria de Salud. En Quirón, capturados ratas alias Toto Pinky y también el defensor de los motociclistas, hoy le dijo al director del Inter Santander, Carlos Díaz, y al secretario de Infraestructura del municipio, Mauricio Mejía Bello, ¿por qué no se construye un motódromo para que los ñeritos de las motos saquen la adrenalina y saquen los piques, hagan piques y se hagan competencias de motos? Y también, ¿por qué el Coliseo de Pesas no está contemplado dentro de las obras de remodelación de la Villa Olímpica? Y el tipo se salió por la tangente. Los cacaoteros y cultivadores de cítricos afectados por el paro camionero, dice el presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros. Sin embargo, se tiene en cuenta que ha mejorado el precio internacional del grano y Fede Cacao está exportando. Santander es el primer departamento productor del país. Rebajarle al peaje a los camioneros es inviable, no se puede, porque la financiación de las nuevas vías ya está contemplado dentro del presupuesto lo que se recaudan por concepto de peajes, dice el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Gimnasios al aire libre, como el este de la Unidad Deportiva Alfonso López, fue remodelado por un empresario particular, la empresa CP Construcciones, y espera que la gente lo cuide porque la mano del gobierno no se vio. Qué vergüenza que tengan los particulares que hacer eso. En Girón fueron capturados estos ratas que les vamos a mostrar más adelante al finalizar. Atracadores de taxistas y atracadores también de los repartidores que llevaban productos a las tiendas del municipio. Fueron capturados estos miserables delincuentes, porque si usted fue víctima de ellos, vaya a ampliar la denuncia en la SIJÍN. Comenzamos. Veamos ahora cómo es que este par de fleteros habían cometido un hurto a Cañaveral y fueron capturados en el anillo vial por parte de la policía. Mire, venga, curso. Allá arriba, ¿qué? Ratas, por si usted lo reconoce, ha sido víctima. Es uno de, parece que este tipo fue el mismo fletero que cogieron en la calle 56 con carrera 33 después de que atracara a una señora que salía de un banco. Ese es el rata, parece que ese es uno, y el otro que vamos a mostrarle, este sinvergüenza que se esconde, es el que lloraba como una niña, pero que es un reconocido fletero. Lo capturaron en el anillo vial de Girón después de que había robado a un cliente en el sector de Cañaveral. Buen trabajo de la policía. ¿La moto que ellos venían en carro y muchos estaban robando la plata del banco? Bueno, eso fueron los ratas, para que ustedes los vean y los reconozcan. Parece que viven en Girón, son fleteros, han atracado en Bucaramanga en varios clientes que van saliendo, clientes bancarios. Saludos a esta hora para una hermosa mamá que está en la sintonía y acabó de tener un bebecito, una niñita, perdón, Jessica Alejandra Amado. Saludo motero para usted, mujer bonita, señora bonita, y que Dios la Todopoderoso la siga bendiciendo. También saludo para Colibardo Estupiñán, que dice felicitaciones por su programa, el programa del pueblo. Estamos analizando costos del estadio Alfonso López, miles de millones de pesos perdidos, es cierto. Con la plata que le van a meter al estadio y con la que le han metido, ya se hubieran construido dos estadios Alfonso López con tremendas graderías hasta de tres pisos, pero aquí siguen metiéndole plata a lo que es imposible de arreglar. Tiene razón, Libardo. Usted como deudor ciudadano está bien. Saludos. A esta hora para nuestro amigo el general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. También para el profesor Miguel Reyes, profesor de Muay Thai, que no le pude cumplir la cita, tenía un compromiso de trabajo, profesor. Para el médico cirujano estético, el doctor Luis Fernando Reyes,
y su secretaria Mariela y su esposo, que están sintonizándonos a esta hora en la ciudad de La Real de Minas. El doctor Luis Fernando Reyes va a cambiar de sede, va a estar en un centro de alta tecnología para que se prevenga el envejecimiento, para que si usted ya tiene más de 40 años o tiene 30 años, en caso de los hombres más de 40 años o las mujeres más de 30 años, empecemos a cuidarnos con las últimas técnicas y los últimos aparatos de última tecnología que salieron al mercado y en Europa están avanzando. El doctor se ha capacitado nada menos que en Harvard, en Estados Unidos, y se ha capacitado también en otras cuestiones del manejo del láser para evitar de manera sustancial que a las mujeres cuando les hacen las cirugías les queden las marcas, sino que queden perfectas, que queden bonitas. Bien por el doctor Luis Fernando Reyes. También saludo Motero para Leo, la señora Leo en el barrio Alfonso López, la bailarina de salsa. También para Nelson Mantilla, el concejal del Colorados, que está en sintonía, concejal de Bucaramanga, Víctor Hugo Balaguer Reyes. Y Laura Reyes, la asistente del alcalde, la constructora HG, que a esta hora nos está sintonizando. También saludo Motero para un hermano ecuatoriano, Javier Goyes, gerente de una compañía petrolera que está sintonizándonos a esta hora. Un placer saludarlo y esperamos tenerlo muy pronto rodando por las carreteras colombianas. Seguimos aquí en Impacto, el programa del defensor de los motociclistas. Veamos a continuación lo que le sucedió a esta niña que llevó las motos, perdón, le quitaron la moto porque iba para el centro de revisión de los patios de tránsito. Ahora les voy a pasar esta nota, pero voy a contarles esto primero, la que les voy a pasar después. Esta niña iba para el centro de diagnóstico del tránsito de Bucaramanga. Cuando iba llegando al tránsito, un retén de tránsito la pararon. Algún miserable alférez o agente de tránsito le hizo el comparendo porque no llevaba la revisión técnico-mecánica. En vez de haberle dado la oportunidad de que llevara, dijo, yo voy para allá, mire, aquí llevo la plata, mire, por favor, déjeme. No, el tipo le retuvo la moto. Se la mandó para los patios. Ella fue y pagó, hizo el curso, pagó grúa. Y qué sorpresa cuando los ratas que cuidan, al parecer son ratas de la empresa de vigilancia, que cuidan y aprovechan de noche para sacarle la gasolina a la moto. Con una palanca le rompieron el candado, le quitaron el tanque de la gasolina, perdón, la tapa del tanque de la gasolina y le sacaron la gasolina. Pero primero vamos a ver lo que pasó hoy, esta mañana muy temprano. Estos motociclistas deben pedir indemnización y demandar a la electrificadora de Santander y las motos tienen que pagarse las nuevas. Además de las motos tienen que demostrar, sacar certificaciones de que por lo menos se ganaban 2 millones de pesos desde su moto trabajando. Para que le cobren la moto y le cobren el lucro cesante. Asesórese bien, vayan a un consultorio jurídico porque ¿cómo es posible que estén trabajando los señores de la electrificadora de las redes? Una de esas redes se desprende, cae sobre las motos y gracias a Dios que cayeron por fuera y incendiaron, eso sí, las motos, los cauchos y todo, pero no estallaron porque no alcanzó a regar la gasolina. Así quedaron dos motocicletas que se incineraron, producto de que uno de los cables de energía se desconectó del transformador. Eso explota, ¿cierto? Sí, digo, la gasolina explota. La vuelta el tanto a la moto. ¿Qué tiene, tío? Eso provocó la chispa que encendió una moto que estaba al lado de la mía en el momento y pues eso provocó pues que la conflagración fuera más grande. Bomberos y funcionarios de la electrificadora de Santander hicieron presencia en el lugar, pero sin ninguna solución para los afectados. Los señores que vinieron aquí a hacer el respectivo arreglo solamente nos dijeron que teníamos que pasar el informe y ya. No nos dijeron absolutamente nada más, no nos brindaron una asesoría. Habitantes del sector aseguraron que estos hechos son frecuentes en esta zona y que aún no reciben una solución definitiva por parte de las autoridades competentes. Hace unos meses atrás también cayó una línea sobre la carrera 17 con calle Octava, donde la línea cayó sobre un vehículo. Afortunadamente el vehículo no había nadie dentro del vehículo y la empresa tomó rápidamente el control y no hubo daños. Sí se presentaron pérdidas en los electrodomésticos, los cuales hay que reconocer que la empresa reconoció prontamente, lo que esperamos que hagan con los propietarios de estas motos. Por ahora los afectados solo esperan que la electrificadora de Santander responda por los daños causados. Grave, grave la situación. Por eso esas motos es importante asegurarlas también. Yo tengo la mía asegurada con el grupo Manejar, una póliza donde en caso de que se me pierda, de que me la roben o de que se me dañe,
me pagan la moto como si fuera nueva. Seguros Manejar, donde usted también pueda comprar el seguro obligatorio. Pila, revise los papeles, porque si a usted ya se le venció el seguro, usted puede ir a comprar el seguro de la moto, del carro, de lo que sea, en Seguros Manejar. Porque el SOAT es original, pilas, porque están vendiendo SOAT chiviado en muchas partes. En cambio, en el Grupo Manejar usted compra el SOAT original, abierto las 24 horas. Llame al 683-2500. El Grupo Manejar también tiene la póliza Sispol Vida, para que si usted se muere en un accidente de tránsito, usted, a su familia, usted por lo menos deje pague el entierro, le den 30 millones. Si pierde un brazo, una pierna, una oreja o un diente, le van a usted 40 millones. Por cada día que esté en la clínica le dan 40 mil pesos. ¿Usted cuándo piensa que se va a accidentar? Nunca sabe. Porque usted es muy prudente, es cierto, pero uno nunca sabe qué bestia venga manejando y se omita un pare o se lo lleve a uno por delante cuando uno está haciendo un semáforo. Y esta póliza vale solo 1,000 pesos diarios, entonces cómprela en Seguros Manejar. Saludos a esta hora para nuestros amigos del señor de la cancha El Triunfo en la calle de 60, perdón, la calle 60, sí, con 7W del barrio Muti, la cancha del al lado de la, del Triunfo, la tienda que queda al lado de la cancha del Triunfo. El señor a esta hora pone el televisor amplificado para que todos los vecinos del barrio que no tienen la señal puedan venir a ver Impacto. Esa es una bendición, que la gente del barrio se reúne en la tienda porque el señor le tiene en pantalla gigante para que vea Impacto. Muchas gracias, bendiciones. Y ojalá ese problemita que tienen en el Muti lo arreglen rápido. ¿Cuál problema? El problema que no quiso solucionar Rafael Horacio, es que los habitantes de Almutis no me dan la coima, o sea, no me dan aquella vaina de usted sabe cómo es lo que hay que hacer, platica. Yo como cuando era director de tránsito de Bucaramanga, yo no hacía nada por la comunidad porque a mí no me importa la comunidad. A mí me importaba era el patrón Henry Gamboa, que fue el que me nombró en el tránsito. Así, ese es Rafael Horacio Núñez. Y este director de tránsito tampoco ha querido atender los requerimientos de la comunidad, de que ponga reductores. Es cierto, pusieron unos reductores, pero por el paso de los buses de Metrolínea y los camiones, los reductores ya se destruyeron. Los motociclistas y algunos conductores de carros se meten a toda. La vía es de doble sentido, no tiene separador. No, la gente no respeta los pasos peatonales, falta que coloquen semáforos. Hasta que no haya tragedia no van a reconocer la gente del Muti. Bien, mi amigo el periodista Carlos Ardila Vázquez, quien fue quien nos comentó esta situación. Ahora sí, Anélica Jiménez, ¿cuál es el denuncio del robo de gasolina que le hacen en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga? Y que el director de tránsito, en vez de decir vamos a investigar, vamos a responder, le chuta la pelota, dizque a la empresa de seguridad. No, establezca usted responsabilidades, doctorcito. ¿Cómo le falta aquí esto que tenemos los hombres? El pasado viernes la moto de Angélica fue sorprendida por los agentes de tránsito transitando por las calles de Bucaramanga sin que ella aportara sus documentos al día. Por este motivo el vehículo le fue inmovilizado. Me pararon los de tránsito por infringir la ley porque no tenía la tecnomecánica y ellos se llevaron la moto a los patios. Tras ponerse al día con la revisión técnico-mecánica, Angélica fue a recoger su moto, pero al llegar al lugar se encontró con una sorpresa. Forzaron el cojín, le quitaron el seguro y violaron la tapa de la gasolina y le quitaron toda la gasolina. De inmediato la joven se dirigió hasta el personal encargado a atender los reclamos, pero la respuesta que allí le dieron fue aún más inesperada. Yo reclamé con los guardias de seguridad que estaban ahí y ellos no me quisieron responder. Lo que me dijeron fue que la moto venía supuestamente así y que agradecieran que no le habían robado la pata de la moto o un espejo. El director de tránsito, Miller Salas, se refirió al caso. Hay cámaras, o sea, miren, para el contrato de vigilancia se presentaron 7 empresas, ¿sí? Y quedó una seleccionada, o sea, que debe cumplir todos unos protocolos de seguridad. Entonces, esos protocolos son los que se están cumpliendo. Ay, doctorcito, si escucha qué respuesta la que da, ¿a usted no le da bronca eso? Que el director de tránsito, en vez de decir, sí señor, vamos a responderle, porque no puede ser que se estén robando dentro de los patios de la Dirección de Tránsito la gasolina y los espejos y las patas de la moto, como le dijeron los guardias a la niña cuando reclamó que dizque agradeciera que no le habían robado más. Entonces, ¿para qué carajos están los vigilantes? ¡Saque! Si es que esos son los ratas, ¡sáquenlos de allá! Yo voy a ir a grabarlos a los patios de la Dirección de Tránsito porque yo no le como ni 5 a nadie. Voy a ir a grabar a ver cuál de esos vigilantes es el que se quedó el día. Voy a buscar y voy a verificar con la empresa de vigilancia cuál es el vigilante que esa noche o esos días mientras estuvo retenida la moto estuvo prestando el servicio de guardia. Porque no puede ser que las ratas sigan cuidando el queso. Eso no puede ser.
No puede ser, porque las ratas se roban y se comen el queso. Entonces, si esos vigilantes no son vigilantes, sino ratas, entonces hay que judicializarlos, doctorcito. Pero no va a decir, no, es que se presentaron. ¿Quién le estaba preguntando a usted cuántas empresas de vigilancia se presentaron? ¿Quién le preguntó eso, doctorcito? El periodista le preguntó que qué va a hacer. No, pues es que ellos tienen unos protocolos de seguridad y que las cámaras de vigilancia. No, doctor, diga, vamos a analizar y el que se establezca lo vamos a sancionar. Es lo que la gente quiere escuchar, pero no que usted haga como los micos por las ramas. Tan bonito, ¿no? Ya sinvergüenza sería, por Dios. Bueno, voy a saludar a unas nenas hermosas del Colegio Gabriela Mistral que me encontré hoy en la Alcaldía de Bucaramanga. Están en la sintonía en este momento, les encanta el programa. Toda su familia está en sintonía. Ellas viven en el barrio Antonia Santos Sur. Se llama María Fernanda Rangel, que vive en... Ah, perdón, Antonia Santos Centro vive ella, María Fernanda Rangel. Y Laura... ¿Laura qué? Laura Márquez, que vive en Antonia Santos Sur y que su abuelita es fanática del programa. A ver, mi señora Carlina Hernández. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Un saludo especial a esta hora para ella. También a Tatiana Mercedes Ortega, que está en sintonía en el barrio Santa Ana. Muchas gracias. Edison Espíndola también nos sintoniza. Seguimos. Carbonileña, muy rico. Mañana hay almuerzos. El domingo hay sancocho y hay estos asados espectaculares. Mire, ¿cómo le parece a usted una carnecita de estas costillitas de cerdo a la llanera? Costilla de res a la llanera, carne a la llanera. ¿Qué quiere usted? ¿Con cervecita? ¿Con chorizo? ¿Quiere una picada así? ¿Quiere un mute, perdón, un ajiaco santafereño con media gallina? ¿O quiere la carne de la llanera así picadita, con buena verdura, con todo técnica, higiénicamente bien preparado en Carbonileña del Parque Turbay y Carbonileña de Girón, en donde en ese hay restaurante bar? Mire esta barra tan bonita en Girón, en terraza bar entrando al poblado. O Carbonileña Parque Turbay, porque tiene amplias instalaciones. Disfrute de todo lo rico que tiene Carbonileña. Mañana los almuerzos ejecutivos. También hay hamburguesas al mediodía, los almuerzos. Y vea toda la decoración que se le puede hacer cuando usted tenga una fecha especial en Carbonileña. Los martes y jueves, 2x3. Usted compra dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo. Puede celebrar también los cumpleaños, cualquier evento social. Mañana voy a desayunar. Hoy almorcé una sobrebarriga que estaba abajo. Eso era como para chuparse los dedos. Se me hace la boca agua todavía. Hay lomito de cerdo, pechuga, chuletas, chatas, costillitas o punta de anca. O las hamburguesas al mediodía en Carbonileña. Seguimos en Impacto. Saludamos a los televidentes de Palomitas que están en sintonía. Pero mire lo que ocurrió en Palomitas. Mire este video. Estos dos ratas habían asaltado a una señora que salía de trabajar anoche de la clínica Ardilalule. Y mire cómo... Lo cogieron y le habían tirado el revólver al piso para enfrentar a la policía. Mire, el policía lo recogió el revólver, vea. Escuchen, los ratas iban en moto, la policía los alcanzó, tiraron el arma, pero se dieron cuenta. Pero lástima que no hubo un valiente que le desconectara la manguera de la gasolina y de una vez le pusiera un fosforito o un prende, de ahí se prende despacito sin que nadie se dé cuenta, pero ahí queda. Bueno, esa es la moto en la que iban los ratas y en la que lo capturaron los policías. Los policías le tienen boca abajo, bien,
a ambos, la pierna arriba, pero hay que agarrarlos, bueno, los policías no los pueden agarrar a pata, pero ojalá se lo hubieran dejado un ratico a la comunidad. Iban armados, son peligrosos, pero miren ahora el error que cometen los policías, dejan levantar a uno, es que para ponerle la esposa así, no, se lleva rastra sin que lo dejen levantar y ya, pero dele, mire, eso, con el arma y con las esposas, amárrenlo y vea, lo dejan disque levantar, qué peligro que le llegue con la otra mano a quitar el arma al policía y le llegue a disparar, porque esos ratas hay que ir es con toda, en estado, como en Estados Unidos, los policías, duro, mire, y si vieron que la gente al final, en el otro video anterior, la gente aplaudió a la policía, espectacular, qué berraquera, qué bendición. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba para los televidentes que siguen con nosotros. ¿Vamos con nuestros anunciantes o todavía no? Bueno, entonces vamos con los que pagan. Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, donde usted puede ir a comprar porque mañana hay promoción de cascos, promoción de protección para las motos, chalecos, accesorios para moto también. Y también en Manejar para que usted compre los seguros y Carmonileña. Miren ustedes. ¿Es incendio forestal o de alguna vivienda? ¿Es incendio forestal o de alguna vivienda? Bueno, me están diciendo en este momento que están un incendio que se está presentando detrás de la UIS en este momento, bajando las escaleras de Chitota. Lo que no me dicen es si es de una vivienda o de un rastrojo, pero es bajando la escalera de la UIS de Chitota. Bueno, seguimos en Impacto. Sigamos. Ah, pero perdón, que aquí hay una persona que está en sintonía en este momento. Nuestro amigo Satélite nos envió unos audios. Bueno, miremos ahora cómo se intensificarán los operativos contra los mototaxistas después de esa pobre protesta de ayer. Si las protestas no las convoca José Velázquez, la gente no sale. Y lo triste de aquí es que un tipo que decía que seguía las orientaciones mías, hablaba mal de John Melo, mandó un audio en contra de José Velázquez, increíble, ¿no? Y los mototaxistas diciendo que José Velázquez, como tiene tres taxis, como tiene taxis, que no le importa a los demás. No, sí me importa. Lo que pasa es que no me importa son los mototaxistas que están miones, marihuaneros, atracadores. Muchos de ellos tienen antecedentes penales porque fueron fleteros. O con esos mototaxistas, otros que fueron ladrones, que yo los conozco y yo los he ayudado y les he dado de comer. Cuando me los veo por la calle, porque no me gusta que roben, yo prefiero darles algo de comer. Pero así son. Hay otros que se les han quedado sin seguro y yo les he ayudado, porque me da tristeza. Pero yo sé que son ladrones, entonces a mí no me vengan a decir que es que a mondársela a José Velázquez y hablando en contra de José Velázquez frente a la alcaldía y unas viejas groseras, todas ñerinas, que dice que alcalde, veja, mire, para que así como yo me amarro las, aquí con los brasieres, amarre y los pantalones, compra su palabra. El alcalde no puede hacerlo, el alcalde está obligado a cumplir la ley. Y por eso, como dice el director de tránsito, los operativos contra la piratería se van a intensificar, o sea, van a ser más duros. Si antes estaban duros, ahora después de la protesta, como se pusieron a alborotar las avispas, ahora se van a poner peor. Espere que pare el paro camionero y verá.
Este, con su habitual desparpajo y espontaneidad, reaccionó a la protesta a estos conductores y a sus exigencias. La verdad, yo no puedo violentar una norma nacional ni puedo desacatar una orden de un juez. El juez me dijo, usted tiene que hacer cumplir la ley y recoger los mototaxistas. Frente a la pregunta de que si no se seguiría haciendo el pingo o el de la vista gorda, como lo aseguró en plena campaña, ante el fenómeno del mototaxismo, Hernández Suárez sostuvo que está en la obligación de hacer cumplir la ley y la propuesta de crear una empresa de mensajería sigue en pie. Todo el trámite yo les ayude en lo que pueda, pero yo no me puedo poner a hacer el escenario de trámites que les toca a ellos, que hagan el escenario y que me digan por qué agujero nos metemos sin violar la ley. Tienen el apoyo mío, pero vuelvo y repito, que hagan ellos el trámite. Por su parte, el director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, advirtió que se mantendrán e intensificarán los operativos contra la piratería y el mototaxismo y más con el convenio suscrito con la Policía de Tránsito y Transporte del Área Metropolitana. La respuesta de ellos es que hay que buscar otras alternativas que no sea lo ilegal. Tenemos que fortalecer nosotros el transporte público y yo pienso que ellos ya se están viendo, sobre todo los operativos que estamos haciendo en equipo con la Policía Nacional para reducir todo lo que es la informalidad. Por lo menos 1 millar de infractores y otro tanto de vehículos inmovilizados han sido los resultados de estos operativos contra el transporte ilegal en Bucaramanga. ¿Eh? O sea, ahora se le va a poner el café a 40, porque no solamente le van a sacar partes, sino que la moto dura, si es la primera vez que lo cogen, va a durar 5 días inmovilizada. A la segunda vez que lo cojan, le llevan las motos a los patios, dura 15 días. Y si después lo vuelven a coger por tercera vez, por la misma infracción, pues hombre, además de que va a durar 3 meses en los patios, le van a meter a la cárcel, porque si lo llegan a pillar manejando la moto o el carro, porque la ley 1383 es muy clara. Si a usted en menos de 6 meses le hacen 2 comparendos por el mismo por la misma infracción y lo pillan manejando, usted va capturado por fraude a resolución judicial. Y no crea que es que lo van a dar casa por cárcel, no, usted va derechito a modelar, no a modelar como un modelo de pasarela, ¿no?, sino a modelar abajo en la modelo. Entonces, pilas. A propósito, en la modelo, saludo a Mackenzie Mitz, que está en la sintonía, muchas gracias, saludo Montero. Pero vea, otros que van para la modelo, otro que va para la modelo, este rata, este atracador, que en el barrio San Cristóbal Norte le robó el producido del día a un taxista y el celular. Y como todos los ratas, se las dan de muy arrecho mientras están atracando y ofenden y asustan a todo el mundo. Después salen como las gallinas corriendo, se metió en una casa, la policía lo persiguió después de que el taxista le dijo. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se metió en la casa, la policía le pidió permiso a la señora de la casa, a la dueña de la casa, que lo dejara entrar. Dijo, sí, a ese metió un tipo, se metió en pana, lo cogieron, lo capturaron. Ciudadana. Importante ese resultado viene dando la Policía Nacional para contrarrestar precisamente hechos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana del área metropolitana. Sí, en nuestra estrategia de convivencia y seguridad ciudadana y también a las rutas que tenemos diseñadas para la protección de los transportadores individuales, los taxis y los buses, en el sector norte de la ciudad, un sujeto que hurtó a un conductor de un taxi mediante la información que el mismo afectado dio, se logra la persecución y aprehensión y captura del sujeto, recuperando los elementos que le han sido hurtados y ya pues también se deja a disposición de la autoridad competente. Bueno, este es el sujeto que fue capturado por la policía después de cometer ese ilícito. Por esa razón lo capturaron cuando se metió en una casa después de que atracara a ese taxista. Seguimos en Impacto, defensor de la familia de transporte, saludo Montero. Queremos que usted se ponga simpático, que se ponga bello. ¿Cómo? O se ponga hermosa. ¿Cómo? Pues yendo a un salón de belleza que no es costoso. Miren, los salones de belleza del barrio prácticamente cobran lo mismo que cobra el Atelier Peluquería, donde a usted le hacen la queratina láser en 3D, sin bisturí, que hace cabellos perfectos, para que usted vea un antes y un después. ¿Cuál es la forma como usted quiere quedar? ¿Usted quiere que la cabeza se le quede como un trapero el cabello? Entonces, mejor hágalo con láser 3D, en queratina 3D. Por eso es bueno que usted se ponga pilas y cuando quiera ponerse más simpática, más hermosa, usted pueda verificar que
en que el Letelier Peruquería, que queda en la carrera 35-48-96, usted con el teléfono 643-7525, usted pueda ir, pedir la cita antes, diga que yo quiero que me hagan el enlace entre té, que me hagan las uñas, o yo quiero que le hagan el tratamiento que le está haciendo a José Velázquez para que no se le caiga el pelo y para que recupere el pelo caído. Entonces, 643-7525 con la señora Amparo. Seguimos, seguimos en impacto, estoy más perdido que la linterna del Inver. ¿Cómo fue que la policía desde la antenoche empezó a acompañar caravanas de camioneros y de empresarios que quieren mandar mercancía a otras ciudades del país y traer alimentos para acá, acompañamiento a las caravanas de camioneros, porque los mismos camioneros están tirándole piedra a las tractomulas que están trabajando? Y además, a uno, ¿se acuerda el video que yo les pasé que cuando iba el señor por el Lebrija, delante de la policía un tipo le tiró la pedrada a un camión, a una tractomula y le partió el vidrio? ¿Se acuerda el video que le pasé hace dos semanas? Pues bien, a ese tipo lo capturaron. Con el ánimo de garantizar la seguridad y el abastecimiento de alimentos producto del paro camionero, la policía ahora custodia al gremio transportador. Caravanas que se han venido desarrollando precisamente en coordinación con estas empresas y que buscan el acompañamiento por parte de Policía de Carreteras, por parte de la Policía Nacional en todo su contexto, para garantizar que el transporte de carga no se vea afectado por esta circunstancia. Desde el día de ayer y hasta la hora se han llevado a cabo 10 caravanas que han salido desde diferentes puntos del área metropolitana para otros lugares del país. La iniciativa se dio por algunos hechos que se presentaron en el municipio de Lebrija. Un caso en el municipio de Lebrija donde le lanzaron una piedra al panorámico. Afortunadamente la Policía Nacional, como estaba haciendo control de ese lugar, llevó a cabo la captura en flagrancia. Este ciudadano que transgrede ya la ley y se pasa esa línea de la protesta a una vía de hecho. Los transportadores que deseen el acompañamiento lo pueden solicitar al Frente de Seguridad Empresarial, al comandante de la Policía de Carreteras o a la línea 123. Diagonal a la iglesia La Consolata del Motis. Y ahora, carbón y leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo Motero para los amigos para don Eliezer y por supuesto para otro amigo que está en la carrera 21, calle 31, carrera 22, calle 31. Espero que sean clientes de impacto nuevamente. En Girón, miren esta rata que se llama Gustavo. Y según la persona que me envió este video, usted puede enviarme todos los videos de ratas, de lo que consiga, de lo que vea. Este rata robaba los espejos de las camionetas en el municipio de Girón. Vive en el barrio Aldea Alta, se llama Gustavo. No es que yo aporto, yo... Bueno, ustedes vieron cómo robó el espejo de una manera rápida y se fue a robar el del otro lado, pero vea, es que es facilito y como todos los ratas salen corriendo. ¿Qué tal eso, no? Ese se llama Gustavo, vive en el barrio Aldea Alta, para que ustedes, los amigos, vayan y lo busquen y le quiten los espejos y le enseñen cómo es que se aprende a trabajar sin vergüenza, ratas miserables. Bueno, seguimos en impacto. Pintumezclas lanzó un nuevo portafolio de productos. Pues este señor, ¿cómo es que se llama el gerente de Pintumezclas? Don Rafael Rodríguez, de Pintumezclas,
lanzó este nuevo catálogo en donde le da oportunidad a los taxistas, a los motociclistas, a la gente que quiera ganarse unos pesitos, una comisión que es muy buena, con solo saber que en el barrio de la señora tal necesita que le remodelen la cocina y usted le da el teléfono y la dirección de la señora para que lo visiten los asesores. Si el negocio se hace efectivo, lógicamente a usted le dan una comisión del 3%, o sea, si por decir algo, una remodelación vale 3 millones de pesos, el 3% de 3 millones, ¿cuánto es? Imagínense ustedes la platica que le van dando. Entonces aproveche todo esto, claro, 90 mil pesitos que usted no los tenía y que le pueden servir para algo. Entonces aproveche todas estas oportunidades laborales para mejorar los ingresos que ofrece Pintumezclas. Aquí vamos a tener la pauta publicitaria porque este programa, gracias a Dios, es el que más se ve. ¿Por qué se ve este impacto? Primero que todo, por el estilo en que presentamos sin comerle ni, bueno, ni cinco a nadie. Segundo, por el horario de 9 a 10 de la noche, cuando ya toda la gente está en la casita. ¿Por qué? Porque a las 7 de la noche la gente está saliendo o está llegando a la casa. A las 8 se bañan o van para el gimnasio, a la comen, ta, 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 arregla la señora la casa, los niños, y a las 9 ya se acuestan. Hay más televisores prendidos en todos los hogares y hay más miembros de la familia viendo esos televisores encendidos, por eso es que se ve muchísimo impacto. Además, por la clase de noticias que pasamos, que son noticias que le interesan a todo el mundo. Entonces, por eso, Pintumezclas va a pautar aquí en Impacto. Entonces, así fue que hoy estuvimos en un almuerzo de trabajo en donde recibimos toda la información sobre el nuevo catálogo de servicios que presenta Pintumezclas con el nuevo grupos empresariales o económicos que, con los que se diversificó, disculpen ustedes, esta gran empresa santandereana. Catálogo plan, que es obviamente nuestro plato principal de hoy, hablando así, yo le queremos compartir con todos ustedes, que ya lo están teniendo cada uno de ustedes en sus manos, es un catálogo que fue diseñado pensando en darle la oportunidad a muchas personas a tener mejores ingresos. Ama de casa, muchas veces, que no tienen forma de poder ir a laborar en empresas de que puedan tener ingresos extra. Somos los pioneros en este gremio, justamente porque en San Juan de un catálogo se ha relacionado con el tema de pinturas, con el tema de costumbres y con el tema de línea de aseo. Se ha manejado catálogos como Eicon, como Eben, nosotros, pero hoy queremos evolucionar y queremos revolucionar el mercado con este catálogo. Por eso, gracias a todos ustedes, vamos a tener este catálogo circulando, vamos a promocionarlo porque estamos haciendo como un objeto social, estamos manejando darle la oportunidad a muchas personas, al gremio de los amigos taxistas de Bucaramanga que puedan tener ingresos. Y todos nosotros, porque cualquiera de nosotros va a poder pertenecer a esta gran familia manejando el sistema de catálogo plan. La verdad, no hay el catálogo plan y conozcan los beneficios y ventajas que tenemos para todos. La verdad, nuevamente, muchas gracias y un aplauso para ustedes. ¿Por qué, don Rafael, usted se decidió ampliar esta unidad de negocios de su empresa? Bueno, es siempre Pintumezclas viendo al futuro, viendo la parte social. Necesitamos esta línea para poder llegar a nuevos hogares, a nuevas partes, con nuestros productos, como el servicio que es la constructora. Pero, don Rafael, veo que además de constructora tiene asesorías y además tiene para que cuando alguien quiera remodelar, tiene hasta los obreros, además de los materiales. Sí, claro, nosotros tenemos en la constructora todo el personal calificado, tenemos ingenieros, arquitectos, toda la mano de obra calificada. Tenemos pues, el producto número uno, que es Mundo del Color. ¿Cómo acceder a los servicios que usted ofrece? Bueno, es muy fácil, llamar al teléfono 671-7090, la constructora extensión 23 y 25. Qué bien, por esa diversificación que hace don Rafael, Pintumezclas y la nueva oportunidad que le da para que no solamente él tenga toda la ganancia, sino que toda la gente que quiera trabajar, que quiera ganar, el taxista, el motociclista, la ama de casa, el vecino del barrio, pueda ganar con Pintumezclas. Saludo Motero a esta hora para... Saludo Motero, sí, para Lady Duarte, la reportera de Impacto que está en la sintonía en este instante, y también Gregorio Villamizar, para la pequeña hija de Lady Duarte. Un saludo Motero para ella y que Dios le dé muchas bendiciones. Los centros de salud del Rosario y el centro de salud del Muti serán adecuados como centrales de urgencias en Bucaramanga según decisión del gobernador de Santander, Didier Tavera. ¿Por qué razón? Porque urgencias del Hospital Universitario de Santander se está congestionando demasiado.
hay mucha gente que va, o sea, cualquier herido de cualquier parte por urgencias llega allá. Cualquier persona enferma por urgencia llega al Hospital Universitario de Santander y no hay cama para tanta gente, ni hay médico ni enfermera para atender tanta gente. En cambio, los centros de salud del Rosario y centros de salud del Mutis, que están bien adecuados, los van a mejorar en la infraestructura, tienen personal médico y los van a poner a funcionar las 24 horas para que sirvan también como centrales de urgencias. Será su totalidad. El objetivo es descongestionar el Hospital Universitario de Santander. Para tal fin, dos centros de salud se convertirán en salas de urgencia para atender casos de segundo nivel. Se planteó aquí la posibilidad de que revisemos si el Centro de Salud del Rosario y el Centro de Salud Mutis pudieran funcionar 24 horas atendiendo urgencias de baja complejidad. Urgencias que están congestionando el servicio de luz, y lo que queremos es que el Hospital Universitario pues se dedique a la atención de la alta complejidad y que tengamos otros sitios donde tengamos atenciones de mediana y de baja complejidad. La alcaldía demolerá este centro de salud, el materno infantil Santa Teresita, para construir una nueva infraestructura. La ubicación de una central de urgencias que se ha planteado posiblemente en donde funciona la unidad materno infantil Santa Teresita, esa es una infraestructura que se plantea demoler y construir una nueva infraestructura que cumpla con todos los requisitos de la norma y que sea sismorresistente. Se invertirán 23 mil millones de pesos para la remodelación y reconstrucción de 8 centros de salud de la capital santandereana. Seguimos en Impacto. Saludos moteros para mi amigo Edinson de Incolmotos, que está sintonizándonos a esta hora. Edinson, un placer saludarlo. También a la doctora Claudia, la administradora de Incolmotos, esa bella y trabajadora mujer que a esta hora nos está sintonizando. Edinson nos reportó de la quema de las motos allá en el barrio San Francisco, en la 21. Ya pasamos la noticia al comienzo. Y quiero volver a saludar a las niñas del colegio Gabriela Mistral, que hoy me encontré en la alcaldía de Bucaramanga y que casi todas, la mayoría, son fanáticas de Impacto. Les gusta ver el programa de José Velázquez. Y cualquier cosita, niñas, de marihuaneros, de ratas, de placas, de moto, de ladrones, o de que están distribuyendo droga, pásenme todo a mí, de cualquier colegio. A mi Facebook, José Velázquez Pereira, me envían todo y yo lo bajo y aquí lo pasamos en Impacto. Oh, la información, lógicamente, yo no voy a decir quién me la envió. La información yo se la envío a la policía. Y la policía es la que se encarga de hacer todas las cosas para que judicialicen a esa gente. Yo quiero saludar en el barrio Antonia Santos Sur a la señora Carlina Hernández y a su nietecita Laura, también a María Fernanda Ranquel en Antonia Santos Centro, a mi amiga la negra Margarita Palomeque. Mañana me dan ganas de ir a tomarme un parapalo allá en la plaza de mercado del Kennedy. Eso lleva meromacho, brandy, whisky, huevo de codorniz. ¿Qué más lleva? Cola granulada, borojó, chontaduro, no, mejor dicho, es una vaina que usted sale sudando y usted no sabe qué hacer como para partir cocos. El defensor de los motociclistas estuvo esta mañana con el secretario de Infraestructura y con el señor director de INDER Santander, Carlos Rodríguez. Lo malo es que el director del INDER se me fue por las ramas y no respondió, porque nos llaman a una rueda de prensa en donde dice que van a presentar todo el plan de inversiones de la Complejo Deportivo Alfonso López, de la Villa Olímpica Alfonso López, de la ciudad de Bucaramanga. Y cuando estamos en la plena rueda de prensa, nos dicen es lo que va a hacer el estadio, que le van a poner una camilla de alto tráfico, que va a tener regadores naturales, automáticos, que van a ampliar las graderías, que va a tener zona VIP, que va a tener zona para discapacitados, que la oriental, o sea, donde se hacen los del Atlético, los de la barra Fortaleza Leoparda, también le van a poner cachucha para que no se asoleen, en fin. Pero no hizo, no dijo nada de la pista de motovelocidad o de motocross para que los ñeritos que les gusta picar en los jueves haciendo desorden y comerse los semáforos y hacer canguros dejen de utilizar las calles como pistas y lo hagan en una pista. Para que se desarrollen las válidas de motovelocidad, no dijo nada de un motódromo ni un autódromo ni nada. Tampoco dijo nada porque aquí tenemos glorias del motociclismo santandereano que son, afiguran a nivel nacional como entre los 10 primeros puestos, como mi amigo Oscar Felipe Carrero. También, mire usted, tenemos medallista olímpica, nada menos, Mabel Mosquera. ¿Y dónde se entrenó Mabel? En una porquería de coliseo de pesas, que da vergüenza. Los aparatos oxidados, donde se descargan las barras llenas de huecos, el techo cae agua y se lava toda esa vaina por dentro, llueve más adentro que afuera. Además,
toda la adecuación está pésima, las paredes horribles, no hay un sonido, no hay aire acondicionado, no hay nada bueno. Y cuando le dije, doctor, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es? Usted no presentó plan de inversiones para el estadio, pero las pesas, el ciclismo, el gimnasio, la pista de motocross o la pista de motovelocidad, ¿qué? Se me hizo el loco para no responderme ahí porque quedaba mal. Dijo, no, lo espero en mi oficina y hablamos del tema. Mire qué insulsos estos comentarios. ¿Qué dice el señor director y que dijo Mauricio cuál es el secretario de infraestructura? Pero es que yo veo todo está centrado prácticamente en eso. Pero aquí tenemos, Santander no es solo fútbol. La Villa Olímpica, de la que ustedes están hablando, yo veo que no le tiene prácticamente, aquí dice deportivos, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos de la Villa Olímpica. Pero solamente se está enfocando prácticamente en el estadio. Entonces, aquí hay glorias del motociclismo que están corriendo en campeonatos nacionales e internacionales, como MotoGP también, que aquí no tiene ningún paso, ningún apoyo porque no hay escenarios deportivos para el motociclismo. Se hace un circuito de motovelocidad en la Villa Olímpica, en los alrededores del estadio Alfonso López. Bueno, o se estaba haciendo porque ya por una decisión de riesgo no se pudo volver a hacer. Pero tampoco veo que aquí en Coliseo de Pesas, que es una vergüenza en Santander, que ha sido potencia Santander en campeonatos nacionales e internacionales, que inclusive en los Juegos Olímpicos Madre Mosquera se entrenó allí. Es una vergüenza ver que todo el techo, los pisos, el amoblamiento, los equipos, todos están totalmente destruidos y uno no le ve un plan de inversiones sino de tapar los huequitos nomás. ¿Cómo es tu nombre? José Velázquez, yo soy director del programa de televisión Impacto. José, ¿cómo estás? Mira, a ver, quiero aclararte lo siguiente. El título del proyecto Conectar Mejoramiento de Ecuación de la Villa Olímpica, yo voy a hacer referencia a lo que nos concierne, de lo que se trajo hoy a socializar, que es el Estadio Alfonso López. Esto lleva intrínseco una adecuación que se le están realizando a Vicente Díaz, como es el cambio del maderame. Nosotros en este momento estamos interviniendo estructuralmente en Vicente Díaz, pero además la Gobernación de Santander está tratando un proceso de adquisición de un maderame nuevo para este escenario en unas condiciones que cambiamos de dimensiones para ajustarlo a lo que es el mundial de futsal. Adicionalmente, el coliseo de pesas que tú estás, o el escenario de pesas que tú estás diciendo va a quedar totalmente nuevo y está intrínseco dentro de este coliseo de pesas. Entonces yo te invito pues a que asistas a mi oficina y tratamos todo el tema de lo que va a ser la Villa Deportiva como tal, porque hoy quisimos hacer referencia a lo que es el Estadio Alfonso López, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando en diferentes escenarios en lo que es de la parte exterior y el entorno de la Villa Deportiva como tal. Los procesos se vienen adelantando, hay procesos ya radicados en planeación y en Coldeportes, donde va intrínseco un tema de coliseo de combate, donde nosotros como Inter Santander desde el inicio estamos iniciando una labor. Particularmente me beneficia para el tema de la Villa Deportiva todo el tema de instalación de cámaras que bien explicó el doctor Mauricio Mejía en su intervención anterior. Pero lo podemos tratar en la oficina donde yo te puedo mostrar los diseños y todo lo que se ha venido avanzando, sino que el día de hoy pues el tema de la socialización hizo referencia a lo que es el Estadio Alfonso López. Disculpe, entonces yo me basé solamente en el título. Porque hace parte del proyecto, digamos, hoy hicimos referencia a lo que es lo que me dijo. No, el problema sobre los demás. Ford Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Ford Plus. Seguimos en Impacto, el defensor de la familia del transporte. ¿Qué tal, no? Se fue por las ramas el doctorcito, pero no respondió. Esperamos que Víctor Hugo Balaguer, presidente de la Liga Santanderiana de Motociclismo, Jerry, de Jerry Motos, nos acompañe también, porque hoy fui a pelear solo. Los señores de la Liga Santanderiana no sabían, ni los de la Liga de Pesas, porque es que era solo para periodistas. Pero cuando nos fueron a hablar de es que obras de ampliación y remodelación de todo el complejo deportivo de la Villa Olímpica Alfonso López, y resulta que fue solo el estadio, y le van a meter cuánta plata al estadio, con esa plata que le van a meter al estadio,
pueden hacer otro estadio y no de dos pisos, como el que tiene Alfonso López así, o de piso y medio, porque es en occidental, en la parte de abajo, dos pisos, ¿cierto? Y abajo, en la parte de arriba, perdón, donde se hace la Fortaleza Leoparda, un solo piso, y norte y sur también un solo piso. No, con esa plata que le han metido alcanzan a hacer un estadio de por lo menos cuatro pisos, con toda esa miles de millones. Lo que pasa es que todo el mundo entra a robar. Roba el de la interventoría, roba el que adjudica el contrato, roba el gobernador que se adjudica un contrato, roba el secretario que hace esto, roban todo el mundo. Yo no estoy diciendo que los actuales están robando, ojo con eso, pila, ¿no? Lo que estoy diciendo es que todos roban. No digo que los actuales, ¿quiénes roban? Todos, no, no sé, ustedes ya saben. Pero la plata del deporte se esfuma, se pierde, y las obras quedan en el elefante blanco. Esperemos que Didier Tavera, que prometió ir, que le va a tirar las orejas duro a los señores del Inter Santander y de infraestructura, que dice que tienen que tener terminada el estadio, las obras con la gramilla alto tráfico, que la pisotean, la gramilla natural y que no se daña, que debe estar terminado en febrero del año entrante. Ojalá, Dios quiera que así sea. Y que después no nos resulte, ay no, que se acabó la plata, que la adición. Como le dijeron al ingeniero Rodolfo, que hay que construir Neomundo, que ya Lucho Borges dejó todo listo la plata y a una sobrina el alcalde la nombró de gerente de Neomundo. Pero cuando fue a ver al alcalde, ¿qué pasó? ¿No era que comenzaban las obras? No, alcalde, es que ya la obra no vale 3.500 millones de pesos, vale 7.500 millones de pesos, o sea, desembolse más plata. ¿Cómo así? Yo no le voy a dar un peso más. Se comprometieron a hacer eso y que reajuste por inflación, no de malas. Tienen que empezar la obra tal y como lo hicieron. Así es que maneja un alcalde. Por eso a Rodolfo Hernández no le pidamos que haga obras. A Rodolfo Hernández pidámosle que siga sacando ratas de la alcaldía, corrupción. Que siga acabando todos esos miserables que se han robado Bucaramanga. Y que yo quiero que en las próximas elecciones solamente repitan 5 concejales liberales. Después le voy a decir cuáles 5 concejales me gustaría que repitieran. Pero el resto que se quemen todos esos sinvergüenzas. Porque el alcalde lo sirven como el ternero mamando, no han podido coger plata de la alcaldía para pagar las deudas de la campaña. Cada candidato a la alcaldía o cada concejal se gastó más de 1.000 millones de pesos. ¿Y de dónde van a sacar toda esa plata? De plata prestada. Y cuando 4 años van a quedar por el piso mamando, ¿cierto? En el tierrero. Y cuando llegue el cuarto año, ya sean las elecciones, entonces ya no tienen plata. Si no tienen para pagar lo anterior, ¿con qué plata van a buscar? Porque aquí dejémonos de pendejadas, todo el mundo sacó la chequera. Pagó los votos, compró votos, porque eso, tantos votos así, no. ¿Quién sabe? Hasta el pastorcito mentiroso de pronto, porque tanta gente que apoyándolo, no creo. Bueno, en Girón, allá, ya dijimos de los centros de salud, ¿cierto? Bueno, los cacaoteros, el doctor, nuestro amigo, el doctor Eduard Vaquero, presidente ejecutivo de Fede Cacao, fue invitado a la Asamblea de Santander, en donde habló del plan de inversiones de Fede Cacao, de las cosechas, que va a haber buena cosecha cacaotera porque hay buena temporada de lluvias, de cómo lo afectó el fenómeno del Niño y de cómo lo afectó el paro camionero. Aquí, en la entrevista que le hizo nuestro amigo el periodista Chucho Carrero. De la Federación Nacional de Cacaocultores, los productores santandereanos han sido algunos de los más afectados por las distancias con los puertos para la exportación de productos a mercados internacionales. Hemos tenido alguna incidencia en el tema de exportaciones, nos vemos afectados como todos, afortunadamente a veces en el transporte interno entre los municipios no hemos tenido una afectación tan grande, pero claro que sí, nos viene afectando. Sin embargo, el país ha venido creciendo en las exportaciones, hemos crecido en más de 200% en las exportaciones en comparación a lo del año pasado. Pero sí esperamos que ese tema se solucione muy rápidamente, porque los productores en algunas regiones del país, de pronto no tanto en Santander, se han visto afectados. Este cese de actividades también afecta a otros agricultores santandereanos, en especial a los de cítricos en el sector rural de Bucaramanga, Girón y Lebrija, ya que existe sobreoferta y los precios no se compadecen con los costos de producción. Los productos que nosotros producimos tienen que salir hacia la costa y a Bogotá, y estos productos están quedando aquí en la ciudad. Esto nos está generando a nosotros, digamos, represamiento de las frutas, y en este caso nos está afectando a nivel económico porque las frutas se colocan más baratas. A esto se suma que una mosca está atacando frutas como la mandarina, lo que provoca también graves pérdidas a los campesinos. Las pérdidas en la cosecha es de un 70 a un 80%, lo cual nos ha esto dado pérdidas a nivel económico a todas las familias que vivimos de los cítricos. En este caso está atacando la mandarina. El cacao y los frutos cítricos, dos de los principales renglones del sector agropecuario en la región, han sido los más perjudicados por los productos tipo exportación por el paro camionero. Bueno, ahora veamos cómo
después de ese nefasto paro camionero, que tienen razón, pero veamos cómo la gobernación no hizo un carajo. Richard Aguilar, es que estamos haciendo obras para que la gente se divierta en los estadios al aire libre y los gimnasios para que la gente haga ejercicio, ¿se acuerda? Que peinaba así todo gomina Richard Aguilar, que era gobernador. Este no estaba haciendo nada, todavía no ha podido hacer nada. Entonces, ¿qué le pasó? Pues un empresario vio que el gimnasio al aire libre del estadio Alfonso López estaba destruido y mire tan bonito lo que hizo. ¿Cómo se llama ese empresario o esa empresa? Se llama Construcciones CP, SAS. Siga. Ya lo usan. Por supuesto que ahora hay que crear conciencia para que su mantenimiento y durabilidad persistan y se le pueda aprovechar al máximo. Aprovechar este gimnasio, estos espacios deportivos, la recreación en familia, con los amigos, para que todos podamos disfrutar de eso y saquemos el mejor provecho, ¿sí? Es un llamado para que otras empresas hagan donaciones de este tipo y puedan realmente ver invertidos sus impuestos de una manera directa. Y toca cuidarlos entre todos, poner el granito de arena y tenerlo en buen estado, ya que esto fue una buena renovación y quedó muy bien estructurado. Los gimnasios al aire libre han sido y seguirán siendo un acierto para la comunidad, la que ahora debe comprometerse con su cuidado. Qué vergüenza, y eso no costaría más de 5 millones de pesos, pero porque lo hizo un particular, pero como lo hizo, pero perdón, si lo hubiera hecho la gobernación, eso habría sido 30, 40 millones de pesos, le invierten 5 y se roban el resto, increíble. Muchas bendiciones, lo espero mañana a almorzar rico en Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña el domingo también. Los platos típicos, bandeja paisa, sancocho santafereño, carne oreada, carne a la llanera, carne de res a la llanera y todos los asados en Carbonileña Girón y Carbonileña del Poblado. Dios me los bendiga. A ver, dos al pecho, uno arriba. Saludo a Motero. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.